Manuel Delgado Villegas, más conocido como El Arropiero, se convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de España en la década de 1970. Nacido en 1943, su vida estuvo plagada de crímenes y violencia. Su apodo, El Arropiero, proviene de su modus operandi característico, estrangular a sus víctimas con una cuerda o un trozo de tela. Su casa se convirtió en una verdadera obsesión para las autoridades y el público en general. Delgado Villegas acechaba en las estaciones de tren y autobús. Su falta de un patrón específico, al asesinar tanto a hombres como a mujeres de diferentes edades, añadió una capa adicional de terror y desconcierto a sus crímenes. Además, después de quitarles la vida, robaba las pertenencias de las víctimas para tratar de borrar cualquier rastro que pudiera llevar a su captura. Sin embargo, la carrera criminal de Delgado Villegas llegó a su fin en 1984, cuando fue finalmente arrestado en Portugal y extraditado a España, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Aunque su captura trajo un alivio para la sociedad, el caso de El Arropiero sigue siendo objeto de estudio y análisis por parte de psicólogos y criminólogos, quienes buscan comprender los aspectos más oscuros y perturbadores de la mente criminal. La historia de Manuel Delgado Villegas, El Arropiero, permanece como un recordatorio sombrío de los horrores que un individuo puede cometer y el impacto duradero que puede tener en una sociedad.